En Lomas de Cocorí, una jefa de hogar necesita su ayuda. Hace apenas 2 meses le amputaron su pierna izquierda. En la siguiente nota le mostramos su historia. Doña Rosaura estaba acostumbrada a tener una vida activa. Su rutina se basaba en realizar las labores domésticas, hacer repostería y recorrer caminando el barrio para venderla. De esta manera se hacía responsable de todo lo económico del hogar, ya que con ella viven 2 menores de edad, sus nietas. Pero desde enero del 2022 su vida cambió. Ya, y lo más duro es ya ahorita digamos, no puedo movilizarme para nada. Yo tengo que estar yendo a citas y todo, y a veces no tengo plata y a veces paso muy mala situación. Y el detalle es eso, que yo estoy pidiendo ayudas por todos lados, pero ahí todo me está saliendo mal. Entonces ya me agarra estrés, me agarra depresión, entonces me pongo a llorar de verme así en esta situación. Después de presentar una fiebre y tener infección en uno de los dedos de su pie izquierdo, los médicos decidieron amputarle el mismo. Pero una semana después, su situación empeoró y le amputaron la pierna por completo. Ya yo lloré mucho, sí, lloré mucho, pero ya no comía, ya me dio depresión, el hospital me puso muy mal y ya no comía y duré días sin comer y ya me descomponía y todo eso, entonces me dio mucha depresión. Al verme, digamos, que ya era la única opción, que yo pensaba que yo, digamos, la primera la amputación del pie, según yo, digamos, se me iba a sanar, pero ahí no, siguieron las cosas, entonces más me compliqué y más me cortaron todo el piecito entero. Ahora su vida ya no es igual, su rutina ha cambiado y sus preocupaciones se dirigen a otras direcciones, como por ejemplo, ¿qué van a comer cada día? Sí, ya, y ahorita no, ya, y no hay nada. Y ya, y lo que había era un poquito de arroz y eso es lo que vamos a comer. En tan solo 2 meses ha tenido que acoplarse hasta en su propia vivienda. Pero la falta de recursos económicos hace que su rutina no sea la más apropiada. El colchón en el que duerme hace que aparezcan llagas en su cuerpo. El servicio sanitario y la ducha no cumplen con los requerimientos que ella tiene actualmente. Ahora, como es una persona discapacitada, ya yo se me hace más difícil para bañarme y todo. Un día eso me caí todo porque ya no tuve espacio para bañarme ni nada. Las responsabilidades económicas no esperan. El tener que trasladarse a las citas médicas suma más preocupación. Y aunque está clara que su vida no volverá a ser igual, solamente desea tener una vida digna. Pero ya yo paso muy deprimida aquí en la casa y todo, ver que no puedo moverme, no puedo hacer nada y la situación más se me complica a mí las cosas. Cualquier ayudita sería bienvenido, es una bendición de Dios. Doña Rosaura afirma que ha visitado el IMAS en 3 ocasiones y que los encargados de esa institución le han dicho que queda en una lista de espera, ya que no cuentan con presupuesto. TV Sur Pérez Celedón consultó al IMAS acerca de este caso y al cierre de esta nota no tuvimos respuesta. Si usted tiene el agrado de colaborar con esta jefa de hogar, puede comunicarse al 64-73-96-49. Y así como pudieron observar, la necesidad que tiene esta familia es en todos los aspectos. Desde alimentación, servicios públicos e infraestructura para atender las necesidades que ahora tiene Doña Rosaura. Es por esta razón que de la manera más humilde le pedimos su colaboración. Usted puede comunicarse con ella por medio del número de teléfono que aparece en este momento en pantalla. De verdad, su ayuda será muy valiosa.